¡Ojo! ¡Ojo! ¡Hemos vuelto! Y totalmente en verde, ¿eh? Hemos vuelto y totalmente en verde. No hay ni un fotograma perdido. ¡Cómo me gusta! Me encanta esta sensación. Mirad esto y sentir el poder del 5G. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Pido perdón. Mammóvil, haz tu trabajo. Y yo era el mío. ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Vale. ¿Qué tal, Oblansan? ¿Cómo estás, bebé? Bueno, tengo que comentaros varias cositas, ¿vale? Lo primero, me ha hecho mucha ilusión poder hacer este directo por varias razones. Una, es un juego al que le tenía muchas ganas. Dos, como sabréis, hemos tenido bastantes problemas monetarios en los últimos meses. En particular, sobre todo en este último mes. Tres, por razones varias. Digamos, dejémoslo ahí, razones varias. Dos, este directo ha sido posible gracias a Israel. Hashtag Israel. Muchas gracias. Hashtag Tisrael. No sé cuánta gente hay por el chat, pero me gustaría, por favor, que todo el mundo pusiese en el chat hashtag Tisrael. Thank you, Israel. Porque ha subvencionado prácticamente lo que es. Prácticamente no. Ha subvencionado lo que es la compra de este videojuego. Me ha dicho que, bueno, una persona que me ha contactado por Twitter y me ha dicho: oye, yo te sigo mucho tiempo. Me gustaría pasarme más por tus directos, pero no puedo siempre. Me gustaría poder ayudarte en este aspecto. Y yo le he dicho: Israel, me sabe mal. Y él ha insistido y yo le he dicho que se lo agradezco un montón. Y al final he accedido y es algo que se lo agradezco un montón. Porque no os voy a mentir, yo hasta el último momento estaba 100% seguro de que lo que iba a hacer iba a ser trolearme. Yo que sé, me iba a enviar una foto de su caca. Pero no. Literal que Israel se ha sacado la polla. Le amenazaste con pistola o arma blanca. No me ha hecho falta. Israel se ha sacado la polla. Yo le hacía VIP a Israel. Se lo haré. Se lo haré. Ti Israel. Se ha sacado la polla y me ha dicho: toma, casesín. Y yo le he dicho: Israel, te como la pinga. Se lo debo. Me ha dicho que no puede pasarse mucho por los directos, por trabajo, pero que no se pierde un vídeo, cosa que le agradezco un montón. Y este Let's Play, Israel, va por ti. Israel, puto amo. No hay mucho más que mencionar. Así que, una vez dicho esto, después, de vez en cuando veamos algo que realmente nos encante del juego, diremos todos: alabado sea Israel. Lo diremos, porque va a ocurrir. Porque esto es así. Y aparte, también, fun fact del jueguito, es que tiene exactamente. Exactamente. Es que. Putos de CyberConnect, de verdad. Putos de CyberConnect. Ahí vamos disfrutando todos juntos. Ahí lo tenemos. Skeletor. Bien. ¿Te imaginas que no es él? Confío 100%, ciegamente. Skeletor. Tenemos que comerle todos el pito. Tisrael. Se acaba de llevar un bipardo. Muchísimas gracias por tu enorme generosidad, de verdad. De verdad que te lo agradezco infinito, tío. En serio, ya te lo he dicho por Twitter un montón de veces, pero por texto te lo he dicho, pero por hablado no te lo he dicho aún. Israel, te como la pinga, de verdad. Muchísimas gracias por tu generosidad. Es un detalle increíble lo que has hecho hoy. Y gracias a ti, pues vamos a poder disfrutar de esta maravilla. El día de salida, bueno, el día de salida es mañana, pero vamos a poder disfrutarlo ya. Otro detalle. Es exactamente, insisto, es que los de CyberConnect son unos ratas y han hecho exactamente. Es que es lo mismo, no han cambiado ni la tipografía de los cuadros de texto. No lo han cambiado. Otro VIP sin gastar. Se le perdona, se le perdona. Se le perdona. Vamos, no, no. Esto también es del Naruto. No sale ahora. Salía aquí un botoncito de guardado. Uf, ¿cómo confío en esta gente, de verdad? Aniplex. ¿Cómo confío en esta gente? ¡CyberConnect 2! ¡Os como las pelotas! ¡Qué bien hacéis las cosas, coño! ¡Di que sí! Suyoku. Es lo puto mismo que el Storm. Es literalmente. Y Cryware, otra cosa igual. Si es que.
Si es que hay que confiar en esta gente. Hay que confiar. No, una polla, no. Por ahí no. Una polla. No. Que no. Sí, hombre. ¡Ja! Vale. Tengo entendido que hay que quitar la música del menú. Tío, hay que quitar la música, me molesta mucho, ¿eh? Pero bueno, lo que hay. Supongo que es comprensible. ¿Puedo dejarlo al 1? Yo creo que si lo dejo al 1 no pasaría nada, ¿verdad? Podemos confiar. A ver, como muy mucho, ¿qué harían? ¿Strikearme el vídeo? O sea, ¿strikearme? ¿Desmonetizarme el vídeo? ¿Me desmonetizarían el vídeo? Es mi duda. O sea, que me desmoneticen el vídeo, no os voy a mentir. Me da muy, 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 muy igual, ¿eh? No os puedo expresar. ¡Qué putan! Ya lo dijo Son Titán, que decía eso. ¿La quito o no la quito? Tengo miedo. Me va a venir un chino a hacerme daño. Sí. Hecho. Sí, ahora sí. Busca la versión en YouTube y ponla. Yo creo que estaríamos en las mismas, ¿eh? Si no monetizas no pasa nada con el copyright, solo si monetizas. Pues si no me van a tirar el vídeo me da igual. O sea, a mí me da igual no monetizar. Pues que le den por culo, yo prefiero escuchar la música. Prefiero tener la experiencia buena del juego a ganar 4 o 5 euros, así de claro os lo digo. Que le den por culo. ¡Estate quieto! Ya está. A tomar por culo. Vamos a disfrutar de esta maravilla. ¡Por favor! ¡Qué ganas tenía! ¡Sí! ¡Gracias, Israel! Vamos para allá. Susume. Mamá. Usina temo. Nanane. Nane, nane, noni. Ni, noni, noni. Ni, noni, noni. ¡Dios! ¡Mirad! Voy un poco lag. Voy a tener que poner la... Bueno, me voy a quedar quieto. ¡Tío! ¿De verdad? ¿Por qué siempre pasan este tipo de cosas? Tengo que quitar la pantalla completa para que se vea bien. Buenos 4 FPS. Sí, me he dado cuenta. Vale, vamos a hacerlo bien. Vaya. Se me ha ido de las manos. Un segundo. Esto no contaba con esto, ¿eh? No contaba con esta sensación, la verdad. ¿Qué tal, Rongo? ¿Cómo estamos? Lag, sí. Tened en cuenta que acabo de iniciar el juego por primera vez y no tengo ni idea de la configuración que tengo que utilizar. Así que, pues bueno, no tengo que... Ahora sí, qué pután. Gráficos, anti-aliasing, bajo, de cojones. Ventana sin bordes, ventana, lo prefiero usar en ventana. Sí. Pero no se ha puesto en ventana, estamos tontos. Ahora, sí, perfecto. Todo correcto. Ahora se debería ver de puta madre. Ahora no debería haber ningún tipo de problema. Es que este tipo de cosas siempre da un montón de problemas. El anti-aliasing de los cojones. Va fatal siempre. Streamer por medio. Oye, respétame, que soy bastante mediocre. Si me vas a llamar streamer por medio, prefiero que me llames streamer mediocre. A ver. Uf. Me va a tocar bajarlo aún más, tío. Me va a tocar bajarlo aún más. Me quedo quieto.
¡Es que es el mismo narrador que en el Storm! ¡Dios! ¡Es que es el mismo juego! ¡Es muy parecido! ¿Cómo? Sí, me tengo que dar quietecito. No me puedo mover. Voy a coger el mando, ¿vale? ¡Sabito! Aniplex. Jugando a un juego que no pueden cerrar, es la idea. Hay que intentar llegar al... ¡Ah! Era Sabito, ¿no? El tío este. No me acuerdo. Sí. Dios. Kamado Tanjiro. あの、どうしようもなく弱かったお前が剣士となるため呼吸を。Creo que me están llamando de más móvil. No puedo, estoy trabajando, señora. Ahora no. Dios. Bueno, pues ya hemos llegado a la parte final. Sí, todo bien. Muchas gracias. ¡Dios! La parte superior aparece en dos medidores y la barra verde... Es el mismo juego. Si reduces el medidor de salud del oponente, ganas. Pero cuidado. Si tu medidor de salud llega a cero, pierdes. Dios, no me lo esperaba. El medidor de habilidad va bajando conforme utilizan tus habilidades, pero se rellena automáticamente con el tiempo. En la parte inferior de la pantalla aparece el medidor de especial. ¿Dónde está? No lo sé, imagino que lo veré ahora. Cuando una barra esté al máximo, el número junto al medidor subirá. De este modo podrás acumular hasta 3 barras. Esto es como en el Fighters. Consume barras especiales para potenciar tus ataques o lanzar tu técnica definitiva. Vale. El temporizador circular junto al contador de combo indica cuánto te queda para prolongarlo. Is this my Hero Academia? Lo cual se determina según el ataque que inició el combo. Temporizador verde mucho, amarillo medio y rojo poco. Intenta realizar un combo poderoso antes de que el tiempo se agote. Si golpeas a tu oponente justo después de que se acabe el tiempo, saldrá volando por los aires y el combo finalizará. ¡Me gusta! ¡Dios! ¡Dios! ¿Sabes qué? Tiro el Kinect. ¡Hacer por culo! Oye, pero y el... No lo entiendo. ¿Por qué no hago el tutorial? No entiendo nada. Ah, vale, ya entiendo qué estaba sucediendo. ¡Ahí está! ¡Octava forma! ¡Sabito! Y mientras mantienes, mientras mantienes RB. やるようになった。
¿Qué dice Mario Bros? ¿Qué pasa, Curve? No sé qué he hecho. Pone un segundo. Vamos a estudiar. Usa rápidamente. Vale. ¡Es el mismo! ¡Dame un quick time event! ¡Dámelo! ¡Lo estoy deseando! ¡Y mi quick time event! Tío, ¿en serio se está viendo mal? Un segundo, ahora lo tomo. A veces peta un poco. Ahora muevo cosas. Hostia, no había caído. Que es la voz del Ludokobaki. Ludociel o los Vey. A día de hoy, Ludociel. Mira lo que guapo es, coño. Doki Doki ha dicho, ¿no? A mí me ha parecido escuchar eso. Doki Doki. Si ya va a ser que cuare el toque ni va. Itzmo. Chino ni oi gasr. Tatta ichinichi. Duro. Orega ie ni caer a la cata a no yor ni. Minna. Minna. Sinde si matta. Esto sin música no es. No renta. Sinde si matta. Itakattaro. Cruzcataro. Gomen. Tasque de arenacte. Hontori. Gomen. Gomen. Qué bonita es Nefuku. Nezuko-chan. あの晩、お前は鬼になってしまったけれど。でも、それでもお前は生きてくれている。サビトの言う通りだ。進め。進むしかない。そういうのにチャリそれは。人に戻す方法を探るためにも。 No debería faltar para esta lo que está sucediendo hoy es todo gracias a Israel. Ya sabéis, gente, ti Israel, estamos disfrutando de esto gracias a Israel. Joder, sí. Díselo. ¡Uroko-daki-san! ¡Dale!
el cambiazo. Increíble. Ponlo en inglés. Una polla como la manga de un abrigo. Pero si es que había quitado el anti-alis. Pero si es que no he movido nada. Pero estamos bobos, ¿o qué pasa? Ya está, ahora va a ir de locos. ¡Mira cómo me muevo! ¡Me puedo mover perfectamente! ¡Increíble! ¡Cállense! No, increíble, otro rollo. Ay. ¡Ojo! ¡Es un Storm! ¡Él lo es! ¡Ah! ¡El hilo! Por favor, que no me pidan un RT, un LT, que no sé cuáles son, ¡Bum! Míralo. Es un Hyuga. Ya solo Kimetsu, sí, sí, let's go. Qué ganas le tenía a este jueguito, de verdad. Qué ganas le tenía. Me ha ganado. Dilo, me ha ganado. Katene, Tanjiro. Aitsu ni mo. Israel, esa es. Lo merece. No voy a mentir, estoy en un constante escalofrío. Recuerda, las lunas son enemigas, no waifu. ¡Me niego! ¿Cuánto le das al juego? A ver, solo juego un poquito y ya os digo que esto va a ser un 10. Los Storm eran los mejores juegos de anime. Ahora con la tecnología y con los avances de las nuevas generaciones, yo creo que este juego lo va a superar. A ver, vamos a verlo, ¿no? El Storm 4 para mí es el mejor juego de anime de la historia. Ahora veremos qué tal este. Pero vamos, que es un Storm. Dímelo, dímelo. He ganado. Yaku ganbatta. He ganado. Gané. Tanjiro, omae wa sugoi ko da. El juego de la historia es de 10, pero es bastante corto. Sí, a ver, es de esperar. No me jodáis, esto sin música es otro. Es una mierda. Me da igual que me desmoneticen los vídeos. Los desmonetizo yo. Dios. Sí. Cuídala, Nezuko, ¿eh? No la hagas nada raro. ¿Hasta dónde marca historia el juego? Creo que hasta la saga que está ahora, la del 3. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto el juego... utiliza, por así decir, la trama de la peli o lo que vayan a hacer ahora en el anime. ¿Sabéis? Ya sabéis que el manga no lo sigo, no lo conozco, no tengo ni idea de qué es lo que hay por ahí. Pero el anime sí que lo llevo al día. Oh. Es que es el mismo. Es la misma interfaz. Es la misma. La han
Tipo repetido. Esto, un segundo. Vale. Igual estaba un poco gilipollas. Selección de capítulos. Selección de capítulos, puedes experimentar la historia de los Guardianes de la Noche, Kimetsu no Yaiba. Después se divide en varios capítulos y cuando completes todas las historias dentro de capítulos se desbloqueará el siguiente. Cuando finalices un capítulo podrás volver a él a jugarlo desde cualquier punto. ¡Maravilloso! Los fragmentos de recuerdo te permiten reconocer, te permiten conocer mejor el pasado de un personaje y los acontecimientos que se desarrollaron entre bastidores de la historia principal. Puedes conseguirlos a medida que avances en la historia o encontrarlos en lugares que explores. Además de verlos en la selección de capítulos, también puedes seleccionar la opción de fragmentos de recuerdo en el menú de selección de capítulos o en el menú de pausa mientras exploras. Ok, vale. Pulsa B para ir al menú principal, donde puedes jugar a diferentes modos de combate, además de ver y conseguir recompensas. Ok, se ha desbloqueado un nuevo capítulo. Pulsa RB para ir al capítulo 1. Aquí tenemos esto, lo que hemos desbloqueado por tener en la pre-release del juego. Pero quiero ir al menú porque... ¡qué bonito es! ¡Recompensas! ¡Y mi login! ¡Dámelo! En menú de recompensas encontrarás paneles que puedes desbloquear para conseguir atuendos de combate, imágenes de perfil o otros premios. Para desbloquear paneles deberás cumplir algunas condiciones o gastar cierta cantidad de puntos Kimetsu. ¡Y el pack semanal de los puntos Kimetsu! Puedes encontrar los puntos Kimetsu en lugares de la historia o conseguirlos al completar distintos desafíos. ¡No puedo comprarlos o qué! Obtendrás una imagen de perfil cada vez que reveles una imagen completa del tablón de recompensas. Vale, perfecto. ¿Qué hace? Rengoku, píllalo, pero ¿dónde lo tengo que pillar? Makomo, tengo a Makomo. Como personaje, entiendo. A Tanjiro, obviamente. A Urokodaki-san. Por la cara. Sabito. Bueno. Y esto. Puedo desbloquearlo con puntos Kimetsu. Ve al fragmento de recuerdos de la última tarea. Vale, tengo puntos Kimetsu de sobra. Tira dos o tres paneles a la derecha y estará su silueta. Esto. ¿Es esta? No, esta es Nezuko, ¿no? Este es Tomioka. Uf. Aquí está Rengoku. Este es Rengoku, ¿no? Vamos a pillar también a Tomioka. ¿A Tomioka? Es que imagino que la mayoría de estos personajes se desbloquearán jugando, ¿no? Conforme avances en la historia, se desbloqueará todo jugando. Ah, tampoco hay tantos, ¿eh? Oye, pues hay poquitos personajes. Ofendido me hallo. A ver, habrá otros jugables dentro del tal. ¿Y este quién coño es? Los billets con el juego no. ¿Cómo? ¿Qué pasa, Hamut? ¿Este es Tanjiro? Se supongo que habrá DLC. Sí, DLC va a haber, eso seguro. Sacamos, desbloqueamos a Tomioka, obviamente. Entrenamiento. Archivos. Mira las recompensas obtenidas. El que entrena a Tanjiro al principio. Ese se supone que ya lo había desbloqueado. Atuendo de combate. Oye, pues hay un montón de skins. Ah, no, pero claro. Solo hay skins. Hay unas cuantas skins de cada personaje. Pero hay algunos que tienen más que otros. Sabito. Un poco de cringe. Dengoku. ¡Ash! ¡Tiene un pan en la boca! Puto bruto es. ¡Mírala! ¡Ay! Partida en línea no, no va a ocurrir.
Dificultad de la CPU normal. Cuando Tanjiro era pequeño, sus padres siempre preparaban galletas de arroz y regresaban. ¡No, no lo he leído! Vale, de momento faltan por desbloquear 1, 2, 3, 4, 5, 6 personajes. Que van a ser, pues, lo... Pues no sé cuáles van a ser. El resto de pilares. Moshimosh. A ver, no. Quiero cambiarle. Ah, vale, no lo tengo desbloqueado. Vale. Solo puedo usar los que tengo desbloqueados. Ok. Es que también es el triángulo para hacerlo aleatorio. Increíble. Creo que he desconectado el mando. No. ¿Está a caza? No lo sé. No lo sé. ¡Espera! ここの方。行こう。これ様に見せろ。打ちだ。立ち。 Debería ser ilegal. ¡No sé quién soy yo! Lo siento, y no es que sin la máscara de jabalí no me gusta. Mi culo bota caca. Tirrael 100%. ¡Umae! ¡Umae! ¡Dios! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Te falta por desbloquear Zenitsu, Inosuke, Nezuko, Murata, Tanjiro de Fuego y no hay más, creo. Saldrán más por DLC, seguro, porque son unos ratillas. Porque son unos ratillas, eso lo sabemos de sobras. Vale, todo es nuevo, ¿no? Lo que ya he... No, ah, vale. Sí, sí, todo es nuevo. Reproducir fragmentos de recuerdos. Prueba Atomioka. Un PvP, no. Soy muy competitivo, no quiero perder. いつもの朝の風景
CyberConnect es la mejor empresa que ha hecho juegos de anime en la vida. A finales de octubre sale Akaza y Rui como DLCs gratis. Y saldrán a lo largo de estos tres... de estos meses, tres DLCs gratis con dos personajes cada uno. Me alegro, me alegro. Los Storms son otro nivel y esto es una copia que flipas. Esto es un Storm. Es literalmente un Storm. No le han cambiado ni la... ni la tipografía, ni se han molestado en eso. Kachan, Takeo, Shigeru, Hanako, Lukta. Maravilloso, maravilloso. Pero oye, si algo está bien hecho, no lo cambies. Enfréntate a Curve no me puedo enfrentar, creo. Curve, tú tienes. Curve también tiene pelea de pigmeos, pero será puto retrasado el Curve este de mierda. Se consigue en el capítulo 2. Hay que desbloquear capitulitos y ya está solo. Vamos a ver, vamos a ver. Also Ninja Blazing. Demon Souls. Esto lo puedo skipear, pero no debería skipearlo. O sea, yo todos nos hemos visto la serie, pero no lo voy a skipear. No sé si es la cosa que he visto más graciosa o lo más triste. Pues yo tampoco lo tengo claro. No te voy a mentir, yo no lo tengo muy claro al mamársela. Míralo, y no está censurado, muchas gracias. ¿Por qué? Porque me conozco cómo funcionan estas cosas y podría estar censurado perfectamente. Y no está censurado, muchas gracias. Ole, ole, ole. Sangre. A ver, es triste celebrar que haya sangre, ¿no? Pero joder, la censura en este tipo de cosas nunca la he entendido. Está bien que haya sangre. ¡Qué banda sonora que me cago en la puta! ¡Hirokami Chronicles! Se consigue completar capítulo 1. Pero yo puedo ir para allá. Ah, vale, que yo me puedo ir ya para allá. Vale, vale, pues nos vamos para allá directamente, va. Nos vamos para allá. Para devolver la humanidad a su hermana y también vengar a su familia, Tanjiro ha entrenado sin cesar junto a su maestro Urokodaki, que, al verle completar la prueba de la roca, permite que el joven espadachín se presente a la criba final. Allí comienza una prueba para convertirse en matademonios. Vamos para allá. ¿Qué pasa, Gudrax? ¿Cómo estamos? Este juego, si lo censuran, sería como el Canal Plus, el mejor es tiempo diferido, porque lo que más se ve en la niña es sangre. Sí, a ver si un poco de sangre se ve. No, me gusta mucho Tanjiro con la melena, Sappari shita na. Hai. Mou sukoshi de meshi ga dekiru. Katashite matte. Dokan 2, el poder de uno. Sumimasen. Gohan nara ore ga tsukuru no ni. Kamawan. Iyoiyo saishū senbetsu da. Kore kurai wa shite yarou. ごちそうさまでした。ありがとう。はい。最終選別は富士笠山で行われる。私も何度か行ったことがある。あれは自分の目で見た方がいい。 Creo que a partir de mañana se puede comprar la key estándar. ¿La voz de Sakonji es la de Jiraiya? Si Sakonji es este tío, creo que sí. ¿Kurewa? Sí, Sakonji. Yo es que lo conozco como Urokodaki.
まじないをかけておいた。持っていくといい。Está para PC, PS4 y PS5, según he visto. No sé si para más consolas. No sé si estará para Switch. Sinceramente, no sé si una Switch apaña esto. Sí, para Xbox sí. Así es, para Xbox sí que está. No sé tanto probar el Digimon Digimon Century. Es un gacha que va a sacar en China y ya va por 11 millones de preregistros. Por supuesto, si sale un gacha de Digimon, yo lo probaré. O sea, ahora que estoy mucho más metido en el lore de Digimon... me apetece mucho jugar ahora jueguitos de los Digimonchos. ¿Qué tal, Kuroki? ¿Cómo estamos? Los Storm sí que están. Ya, pero... Yo no he probado el Storm 4 en el... En la Switch, pero no sé yo cómo estará, ¿eh? Anotoki. なぜ富岡さんが禰豆子を撃たずに鱗滝さんを教えてくれたのかはよくわからない。でも富岡さんのおかげで今の俺たちはいる。鬼殺隊に入隊すれば少なからず鬼の情報が手に入る。それが禰豆子を戻す方法を知る一歩だと俺は思う。¿Cómo se llamaba el que peleaba con Rengoku en la serie? A ver, tengo miedo. Que alguien lo diga. Yo no voy a decir nada. Nezuko. Urokodaki-san no tokoro ni kite kara zutto nemutta mama da. Isha ni misete mo ijou wa nakatta. Es por alguna rima, pero no sé qué rima es. Nemuri tsuzukeru no wa akiraka ni okashii. まさかこのまま死んでしまうんじゃないかといつも考えてしまう。大丈夫だよな、禰豆子。マラヴィオソ。兄ちゃんは少し外に出ていくけど、すぐに戻ってくるからな。Mucho mono R, pero いい子にして待ってるんだぞ。Y mientras ahí Tanjiro abriendo su corazón. Sobra mono, falta vía pública. Imoto no koto wa shinpai suru na. Washi ga shikkari mite oite aru. Arigatou gozaimasu. Tanjiro, omae wa washi to onaji de hana ga kiku. Sore ga saishū senbetsu o tatakai nuku kagi to naru kamo.花嗅覚を研ぎ澄まし危険を察知しろ。必ず生き。はい。行ってきます。鱗滝さん。¿Y ese juego? Juegardo, Dios. Mapa completo. Se muestra información general de la zona que irás explorando. Puedes acceder si pulsas I. Tu destino aparecerá marcado con doble exclamación. Aparece la esquina superior de derecha. Dirígete a las ubicaciones marcadas con doble exclamación. O habla con personajes que encuentres allí para progresar la historia. Ok, perfecto. Mientras exploras, puedes abrir el menú de pausa, acceder a recompensas, fragmentos de recuerdos, archivos, todo. Ah, vale, ok. Fragmento de recuerdo, parte 2. Puedes ver los fragmentos de recuerdo que hayas obtenido en cualquier lugar, en cualquier momento, en el menú de pausa. Están esparcidos por todo el mapa y debes encontrarlos. Mantente alerta durante las exploraciones. ¡Maravilloso! ¿Cómo? Cerca de los puntos brillantes que encontrarás para obtener puntos Kimetsu. Se pueden usar para desbloquear paredes de recompensa. Explora los rincones para recoger todos los que puedas. Ok. Otro juego de Naruto que cierra. Otro juego de Naruto que cierra. Sabito to Makomo ni yoroshiku. Hostia. De esta parte no me acordaba. Tanjiro. Naze omae ga. Balaj o mi internet peruano, Balaj. あの子たちの名を知っている。
Es su internet, ahora va perfecto, vale. Agradecido. ¿Cuándo Fujino Hanaga? ¿Sakujiki ya no hay nada? Ponte a jugar en Ninja Voltage para que cierre. Lo voy a hacer, eh. Lo voy a hacer. Bueno, ya sabéis que estoy logueándome. Ahora jugaré. ¡Míralo! ¡Qué guapo! Otra. Otra, ¿qué tal? Unos fijitas. Este juego para Switch, ¿no? Este yo lo estoy jugando en PC. En Switch creo que no está. ¿Tú quién eres? Nadie importante. Vamos a hablar con los importantes. Hola, ¿qué tal, Zenitsu? ¿Cómo estamos? Hola. ¿Y el bruto? Hola. ¡Y el resto no importan! ¡El resto le da igual a todo el mundo! Spot de main characters, pero además de verdad, ¿eh? ¡Encuentra al protagonista! ¡Hola! ¡Konbanwa! ¡Konbanwa! Todo a punto, todo a punto, sí. Minasama, koyoi wa kisatsu tai saishū senbetsu ni o atsumari kudasatte. Kono Fujikasane yama ni wa kisatsu no kenshi samagata ga ikedori ni shita oni ga tojikomerarete ori. ¿Sabes la voz de Kiki? No lo sé. Soto ni deru koto wa dekimasen. Yama no fumoto kara chūsuke ni kakete oni domo no kirai fuji no hana ga ichi nen jū kurui zaite iru kara de goza. Haces bien, Rocco. Shikashi, koko kara saki ni wa fuji no hana wa saite orimasen kara oni domo ga orimasu. Kono naka de 7日間 ikinuku. Dewa, itte rashaimasu. Ole, ole. Es lo que dije. Confío mucho en esta gente. Confío muchísimo en CyberConnect 2. Muchísimo. Y sé que no me van a decepcionar. Y le tenía muchas ganas. Muchísimas ganas. Al igual que le tendré ganas a cualquier juego que saque esta gente. Es una mierda el juego de móvil de Kimetsu. ¿Hay un juego de móvil ya? No, ¿verdad? Dale, dale, dale. Que quiero pegarle al bicho gordo que mató a mis niños, ¿no? Koko ni wa. Lo que tú digas. Susume. Susume. Mi hermana quiere jugar ese juego, me molesta mucho. A mí lo personal, no vi la serie. A mí solo me gusta Lisa. A ver. Quiero decir, es un buen objetivo en la vida. El que no ha visto la serie, que se vaya. Sí, si no habéis visto la serie, miraosla. Está muy chulo. Y es cortita, tío. ¡No! Andarme con pies de plomo. Di que sí. Si veis el icono interrogación azul, exclamación azul, perdón, en el mapa o mientras exploras una zona, indicará que una misión de recompensa disponible. Completa todas las misiones de recompensa en un mismo conjunto para desbloquear el panel de recompensas. Vale, lo que tú digas. Vale. ¿Vosotros qué? Quietecito, ¿eh? Dios. Dios. No puedo subir desde aquí, ¿verdad? Tanta postura de agua y no eres capaz de subir una cascadita. Muy bien, Tanjiro. Eres una mierda. Hasta luego. Si juego para mí, oigas. 人
が恐れている匂い、興奮している匂い、それに鬼の匂い。え、está ahí, ¿eh? Corre, Tanjiro. No, gato. ¿Pero qué te crees que eres, mi abuela? No lo sé, dímelo tú. En batalla donde aparezca un medidor sobre la cabeza de tu oponente podrás ver el hilo de... Usa rápidamente tal al mismo tiempo que RB. Este, el de protegerme. Cuando le equipe de poca salud. Cuando detectes un hilo de abertura usa I para acabar con el oponente de un solo golpe, lo que tú digas. Si usas rápidamente tal y tal, adoptarás una postura de bloqueo. ¡Ah, es un parry! ¡Sangre, sangre! No, casi sí. ¿Qué hace? ¿Qué acaba de hacer? No he entendido nada. ¡Me ha ronroneado! Jugar esto con teclado de ratón no es como hace incómodo. No lo sé, o sea, no lo he probado, ni lo probaré. Estos juegos son para... Son para lo que son. Estos juegos se juegan con mando. Kireta. Uni ni kateta. Tsuyoku natteru. Tanren wa muda ja nakatta. Chōbutsu shite kudasai. El gordo, el gordo. Tiene que venir el gordo. Yoshi. El gordo, viene el gordo, Tanjiro. Prepárate. ¡No! Tranquilo, déjame solo. Descansaré un poco y me esconderé en algún sitio. No quiero tomarme con el demonio nunca más, seguro que me moriría. Vale, lo que tú digas. これ以上は進めないか。別の道を探さないとな。OK。Hay que ir por ahí。Pero primero hay algo por aquí que haya dejado de hacer。Creo que no, ¿verdad? No, aquí es donde he peleado。Pues no vamos por aquí。Salva espadachín Kun。Que le den por culo, es un noname。Bueno, pues por ahí no hay que ir。Lo primero es lo primero。Con RT para revelar un camino que conduce a un sitio。A tu destino, perdón。Cuando esta opción esté disponible aparecerá RT, seguir rastro, en la parte izquierda de la pantalla. Ok, vale. Susume. Nani no ni. RT es el trigger, ¿no? El gatillo. ¡Ah! ¡No! これは。の、あの。おい。お。帰って。え。un demonio。え、なに、ボボ。me ha hecho pupa, ¿eh?
Me tengo que acostumbrar. Hay una cosa que no me gusta. Y es que no, creo que no puedo cortar un combo. ¡Parry! Bueno, no ha salido muy bien. Okay. Vale. ¿Por qué no juegas con el mando de Bluetooth? Se juega mucho más cómodo, la verdad. No tienes Bluetooth. No, de hecho, no tengo Bluetooth, pero me da igual. O sea, no estoy incómodo, la verdad. Estoy cerquita del PC, tranquilo. De chill. Estoy donde siempre, al final. No me... ¿Pero qué pasa? ¡Relax! ¡Ni que os estuviesen matando! ¡Eh, Sasuke! ¡Rinnegan! Eso lo tiene más vivo que el resto del canal español jugando a esto. No sé cuánta gente hay, no lo quiero saber, ¿eh? Si tal no me lo digáis. No sé si eso es mucho o si es poco. No lo sé. Aquí huele a caca. El olfato de Tanjiro va fuerte aquí, ¿eh? Venga, va, el gordo. El demonio gordo, dámelo. Ah, no. No era un demonio. Es el mejor personaje de la serie, tío. Es el mejor personaje de la serie. Y no es que es el mejor. No hay ningún... Vamos, no creo que haya ningún tipo de debate posible. ¿Qué pasa, Flutito? ¿Cómo estás? ¡No! ¡Un morido! ¡Eh! ¡Caca! ¡No se come! Ah, ha desaparecido. Está bien. Bueno, no se me da muy bien este videojuego. No hay ninguna forma de parar un combo que ya haya iniciado. Estoy intentando practicar el parry, ¿vale? Pero no me sale. Como intenta salvar a todos y luego aparecéis cuatro. Así es. He venido de allí, ¿no? ¡Oh, no! ¡No! ¡Está morido! ¡No! ¡Aquí no hay nada! Yo he venido de allí. Vamos para acá. Está guapa la animación, ¿no? ¿Era Maradona? Es verdad. ¡Eh! Empieza las cositas Loren Ofrendis. He perdido, aquí estamos. Disfrutando.
Esto no pasa en el anime, ¿no? En estos juegos siempre hay cosas extra que no pasan en el anime barra manga, porque si no, no pueden rellenar. De hecho, en algún momento estoy seguro que controlaremos a Zenitsu para enfrentarnos a algún demonio. Porque obviamente lo que tienen que hacer es ponerte combates para que testees a los personajes. Puedo usarlo, dímelo tú. ¡Payano! ¡Paya caca! Lo primero, los puntitos. Los puntitos Kimetsu. ¡Ah! ¡Corre! Ven aquí, Bobo. Haz lo que tenés de equipo. Sí, empecé. Por norma general, los. Lo que viene a ser. Se ponen los controles de equipo. ¡Alberto! ¡Puto amo! Para allá primero. Muchas gracias, Alberto, por ese pedazo de Primo. 18 meses ya. Muchísimas gracias, de verdad. Te lo agradezco infinito. Hola, buenas tardes. ¡Es un cagao de mierda! Oh. Vas a morir. Estás muertísimo. ¡Date, Bayón! Muchas gracias por el follow. ¡Eh! Ah, no, pero... Pero yo he venido por aquí antes, ¿no? O sea, yo... Está para allá. Pero yo aquí he estado antes, ¿no? O hay combates extra. Es que me suena esta zona. すごいな。 鬼と戦ったのに 無傷だ。 ありがとう。 luego me veo los clips. 君、名前は? Hasta luego. Buenas tardes. ¿Eh? なんとも不思議な子だな。 ¿Te gusta, Tanjiro? Hola, buenas tardes. Es mona. O sea, ¿estás pensando ahora mismo en mojar la pija? Dios. Tal y como está el percal, ¿estás pensando en mojar la pija? ¿Casi mueres? Bueno, tú mismo. Yo no te voy a juzgar. ¿Por qué los gachas funcionan también con animes por lo general? Porque obviamente ellos lo que quieren hacer, lo que buscan hacer con los gachas, es venderte PNGs. Si te venden PNGs de personajes que no conoces, a lo mejor es más difícil que te los vendan. Mientras que si te venden un PNG de un personaje que te gusta, pues el hecho de que te guste ya tiene ese punto extra para... Para decidir si invertir dinero o recursos en ese personaje. ¡Dios! ¡Ay, el bobo este! Me pasa, Rase. Me acaban de avisar, mañana no tengo que currar. ¡Let's go! ¡Noche de LOL! Está muy enfadado, ¿eh? Y porque los otakus no gastamos dinero antes en píxeles que en cerveza. A ver, sí y no. Pero obviamente es de anime. Que los gachas sean de anime es básicamente por eso. Porque al final ya juegan un poco con el cariño que le tengamos a los propios personajes. No tienes que hacerme quererlo, ¿sabéis? Por ejemplo, en Genshin Impact, a mí antes de...
antes de tirar a un personaje, me tienes que hacer que lo quiera. Pero si me sacas un juego de Naruto, yo por defecto voy a quererte a la mayoría de los personajes. ¿Sabes? Al final es por eso, por lo que la mayoría de los juegos gachas son de anime. Luego está Gran Cross, que a nadie le gusta el anime. Sí, pero es un juegazo. Hay gente a la que le gusta. Yo siempre lo dije, que a la gente a la que le gusta Gran Cross es súper afortunado. Súper afortunado. A Jirobo. Oye, pues Jirobo, fuera coña, le tengo mucho cariño después de la tontería. No. Ahí arriba. Los coleccionables se cogen. No se pueden esquivar. ¿Jugarás al Tensura? Sí, lo probaré. El día de salida, como siempre, siempre hacemos. Estamos ya acostumbrados a lo mismo, ¿no? Siempre que sale algún gacha, lo probamos aquí en directo. Y quién sabe si nos mantenemos jugándolo y demás. ¿Cuánto iba jugando? ¿A este juego? Lo que llevo de directo. El gordo, dame el demonio gordo. Hola, buenas tardes. No, se masturbó sin desayunar. No sería como un. Como un maravilloso detalle que hubiese un rabo dibujado. No, se me haría muy feliz, lo siento. Recién salgo hoy, ¿no? Técnicamente sale mañana. Aquí no hay nada. Otro muerto. ¿Qué sucede? Pero sangre, bien. Es que no hace falta censurar. Mi vida ya es suficientemente triste, he visto cosas peores. Peor que fuese blanco. ¡Se viene Boss Battle! ¡Let's go! ¿Es una especie de demo? No, es el juego. Es el juego. Se ve que si lo precomprabas, podías jugarlo antes. Y me las ha arreglado gracias a Israel para precomprarlo. Ya sabéis, T-Israel. En el chat, gente. T-Israel. ¿Sigues con el Konosuba? Sí. Sigo entrando, hago las diarias. Estoy esperando a ver qué meten en el próximo level. ¡Estás muertísimo! ¡Perro mierda! あいつの弟子はみんな殺してやるって決めてるんだ。そうだね。特に印象に残ってるのは二人だね。珍しい毛色のガキだったな。一番強かった。獅子色の髪をしてた。口に傷がある。もう一人は花柄の着物で女のガキだった。小さいけど力もなかったが素晴らしっこかった。 これって…じゃあ、この二人はこの鬼に殺されていた。でも、俺は二人と…その面…目印なんだよ。その狐の面がね、鱗滝が掘った面の木目を俺は覚えている。お前が二人とも囲もう。恨むなら鱗滝を恨め。 あいつが俺をここに閉じ込めたからこうなった。 ふざけるな。 お前の行いは許されるものじゃない。
¡Chupala! Y mi Quick Time Event. Ah, no, que tiene otra barra de vida. Vale, vale, vale. Tomar por culo. Qué bonita es la música, tío. Recuerda que tienes el dash pulsado a la vez con el Naruto. Sí, dándole una única vez, ¿no? まだ動けるのか。弟の茂の声が聞こえた。あれが聞こえなかったら危なかった。ありがとう、茂。頼りない兄ちゃんですまない。抵抗したって無駄だ。 Le pasa igual que a mí. Mi cuerpo aumenta de tamaño. ¿Qué pasa con los propios? ¡Ah! Vale, vale, vale. Hay que hacerlo bien. Imagino que te llegan al sábado. Perfecto. Vale, no lo estoy haciendo bien. Vale, ahora he ido a por ella directamente. ¡Oh, no! ¡Corre! Sin duda es cuando debo utilizar el potenciador. Ahora tengo dos. Y como a estos personajes no les puedo meter la ulti, supongo que en cualquier momento, ¿no? ¿Puedo cancelarla? Ay, que el pale, me podía dar dos veces. ¡Suscríbete! ¿Por qué no sube Genshin al canal de YouTube?
Al principio pensé en hacerlo, pero temas de falta de motivación, temas de que como siempre llego tarde a las cosas, temas de que meterme en cierto tipo de contenido y en cierto tipo de comunidades me da pereza. No me apetece. Al final, no sé. Yo soy mi peor enemigo. Pero esa es la razón básica, diría yo. Kami-sama, douka. Kono hito ga kondo umarete kuru toki wa. No toques que se te va a infectar la herida. Ni nante narimasen yō ni. Mañana me llega la caja, saldrá Omni. Si te sale Omni, me voy a enfadar, la verdad. Sigo jugando al Genshin, ¿no? Sí, actualmente sigo jugando al Genshin. No sé durante cuánto tiempo, pero actualmente sigo jugando al Genshin. Nunca me gustó el Ninja Tribes, espero que de puerta que salga otro juego de Naruto. Yo he de reconocer que me arrepiento de no haber jugado al Ninja Tribes desde la salida. Pero, de nuevo, el tema VPN, dije no, totalmente lo corté y no le di la oportunidad. Y me arrepiento porque no es tan mal juego como yo pensaba. Está bien, pasa que bueno, va a cerrar y me alegro. Si cierra, espero yo que dé más puerta a otras cosas. Tal y como pasó con el Blazing. Cuando el Blazing cerró fue cuando apareció. Bueno, técnicamente no, ¿no? Pero el hecho de que el Blazing cerrase fue lo que. Entiendo que motivó a que apareciese otro juego. Pero no lo sé. ¡Omedetou gozaimasu! ¿De? ¿Ore wa kore kara dou seriba ii? ¿Katana wa? Mazu wa taifuku o shikyu sasete itadakimasu. Karada no sunpou o hakari, sono ato wa kaikyu o kizamasete itadakimasu. Kaikyu wa kinoe kara mizu no to made 10 dankai gozaimasu. Ima genzai, minasama wa ichiban shita no mizu no to de gozaimasu. Katana wa? Honjitsu, katana o tsukuru hagane. Me encanta que a Zenitsu le den un gorrión. O sea, es que me parece un detalle increíble. Sukuyomi no sé qué. ¿Karasu? ¿Kore suzume ja ni? Dou demo ii nda yo, karasu nante. Juego de PS4, PS5. El juego está para todas las plataformas menos Switch. Ima sugu katana yokose. Kisatsu tai no katana. Iro gawari no katana. Yamero. Kono ko kara te o hanase. Hanasanai nara. ¡Ore! ¡Nanda temera! ¡Ya te mira! Es un gorrión. ¡Un pájaro! ¡Un pájaro! Que no es un cuervo. Es un pájaro normal. Y eso de que te alegraría si me sale el Omni, ¿dónde se ha ido ahora? Porque, a ver, yo me alegraría, pero al mismo tiempo me daría rabia. Sería injusto.
pero me alegra. O sea, me alegraría y al mismo tiempo me cagaría en ti varias veces. Es algo totalmente comprensible. ¿Y este spoiler? Souka. Gonin mo ikinokotta no kai. Por el culo te la hinco. Yūshū da ne. Mata watashi no kodomo tachi ga fueta. Se acabó, te imaginas, se acaba, ya está. Míralo. Qué bien. Yo ya que caigo saleta todo mota. Karada juga itak. Hiro ga ikki ni oshiyosete kita. Pues lo que imagino que será prioritario en este juego. Será el tema del parry, ¿eh? En el online, sobre todo. ¡Eh! Nezuko-chan. Mira la que bonita es. ¡Nezuko! ¡Omae! ¡Okita no ka! ¡Oh! ¡Nezuko! ¡Qué bonita es! Es que es adorable de cojones. ¡Qué bonita es esta serie! ¡Qué bonita es esta serie! Con Pachi haciendo el camino de Santiago, qué grande. Kimetsu no Yaiba Storm. ¿Por qué no la han llamado Storm? Me molesta. Me hubiese gustado, la verdad. Me hubiese gustado que hubiesen respetado y lo hubiesen llamado Storm. ¿Cómo que A? ¡Se bien! Capítulo 2. Ya que después el follow un Naruto Uzumaki. Joder, me sigue Naruto Uzumaki. Qué honor. Un Hokage. Oh. Mi espadita. Date vayó. Buenas. Ore wa Haganezuka toyu mono da. Te vas a... Mira, te voy a hacer un spoiler. Te vas a enfadar conmigo. Oh, Kamado Tanjiro wa ore desu. Naka e dozo. Kono naka ni nichirin tou ga haitte iru. Ano, ocha iremasu kara naka e. Nichirin tou no genryou wa taiyou ni ichiban chikai yama de toreru. Shoujou hisatetsu to shoujou hikouseki. Ano... Dozo, naka e. Sore de hi no hikari o kyūshū suru tetsu ga dekiru. Yōkōzan wa ichinichi jū hi ga sashite iru yama da ka. Ame ga furanai tte koto wa. Hyotto ko? Hannō nashi. Aikawarazu hito no. キロ、キロマッチャ。ん?よくよく見るとお前、格尺の子じゃねえか。いや、俺は炭十郎と喜恵の息子です。そういう意味じゃねえ。頭の毛と目ん玉が赤みがかっているだろう。日仕事をする家はそういう子が生まれると縁起がいいってよ。そうなんですか。知りませんでした。こりゃ Qué ganas tengo de ponerme al día de... Bueno, que esta temporada de Kimetsu termina ya el anime. No lo creo.
色変わりの刀といってな、持ち主によって色が変わるのよ。よし、フルボレーナ。黒、黒いな。え、黒いとなんか良くないんですか？不吉ですか？いや、そういうわけではないが、あまり見ないな、漆黒は。俺は鮮やかな赤い刀身が見れると思ったのに。いたたたた、危ない、落ち着いてください。何歳ですか？Pues esperar otros 6 meses para un par de arcos más me tomaría bastante el tiempo, pero bueno. Es aquí de armadura, literal, y Zoro sufriendo para hacerlo, ¿sabes? Kamado Tanjiro, Shireo Tsutaeru. Hokusei no machi e mukae.喋ってる。鬼狩りとしての最初の仕事である。Todo lo que sea ufotable puede esperar meses o años. A ver, sí que es cierto que vendrá con calidad, eso está claro. ¿Eh? 今、仕事って。北西の町では少女が消えている。まいよ、まいよ、少女が。少女が消えている。Esta parte era que llegan al pueblo. Era el que raptaba a las chicas, ¿no? 支給された鬼殺隊の隊服。うん。体によくなじむ。よし。Lo de la chica, pues yo lo siento. ¿De qué es el juego? De Naruto. ¿De dónde? De PC. Kono taifuku wa tokubetsu na senyi de dekite iru. Tsukisei wa yoi ga nure nikuku moe nikui. Zako oni no tsume ya kiba de wa kono taifuku wo saku koto sura dekinai. Sore wa?鬼となったものは日の光に当たると消滅する。しかしこれからお前とネズコは共に行動する。ならば昼間のうちに妹を背負う箱が必要だろう。そこで非常に軽い霧雲杉という木でこれを作っておいた。岩漆を塗って外側を固めたので強度も上がっている。多少の衝撃にも耐えられるはずだ。Hay un juego de Naruto programado para estos años. De momento nada. ありがとうございます。Cuando hay algo de Naruto, creedme que os avisaré. Pero de momento. 炭治郎。はい。お前が鬼殺隊の任務を始めるにあたって説明しておきたいことがある。鬼にはいくつか種類がある。血鬼術という特殊な術を使う鬼は異能の鬼だ。今後はそのような鬼とも戦うことになるだろう。その者たちとの戦いはこれまで以上に困難を極める。だが鬼を倒したどっていけばいずれ Nezuko o Oni ni kaeta genkyo ni todoku ya mo shi. Sí, puede ser. A ver, el juego. Siempre... Las cosas siempre pueden mejorar. Ningen o Oni ni kaeraru chi o motsu Oni wa kono yo ni tada ittai nomi. Ima kara 1000 nen ijou mae, ichiban hajime ni Oni to natta mono. Tsumari, sore ga omae no kazoku no kataki. Michael Jackson. Sara ni soitsu naraba.妹を人間に戻す方法を知っているとわしは思っている。その鬼の名はもう一回ね、鬼舞辻無惨。鬼舞辻無惨、そうです。人を鬼に変えられる唯一の鬼。
ということは、禰豆子を鬼にしたのも。そうだ。鬼となった者は、誰かれ構わず人を襲い、そして食らう。それが親であろうと兄弟であろうと関係ない。理性では衝動を抑えられない。それが鬼という存在。そう思っていた。禰豆子を知るまでは。Hazme un catón. 禰豆子は鬼だ。Urokodaki. Jate de agua. それは間違いない。しかしこれまで一人として人を食ってはいない。イリュエンタン o algo así, lo que sea. 禰豆子は弟を守るように倒れていました。誰も食べていません。口寄せ。わしはこれまで多くの鬼を見てきたが、そんな事例は一度として聞いたことがない。では、どうやって禰豆子はこの状態を保っているか。いや、けもな。これは憶測だが、禰豆子は人の血肉を食らう代わりに眠ることで体力を回復しているのかもしれない。眠ることで体力を回復。さっきも言ったが、これはわしの憶測だ。外れているかもしれん。禰豆子と共にいるのはお前だけだ。妹の観察は怠るな。いいな。最後にもう一つ、気休めにしかならんかもしれんが、禰豆子が眠っている間にわしは暗示をかけた。人間は皆お前の家族だ。人間を守れ。鬼は敵だ。人を傷つける鬼を許すな。とな。炭治郎、お前が妹を守りたいという気持ちはよくわかる。だが、禰豆子は今、鬼だ。つまり、必ずしもお前が守ってやらねばならぬほど弱いわけではない。何にせよ、これから任務が始まる。本当の意味で鬼との戦いだ。無事に二人で戻ってこい。お前なら大丈夫だ。はい。El juego sale mañana, Oriol. El juego sale mañana. Desde ayer, algunas personas han tenido ya el juego por acceso anticipado y desde mañana lo puede descargar todo el mundo. Pasa que si tenías precomprado el juego, creo que podías jugar un par de días antes. Muy bonito el escenario, ¿eh? 特におかしな様子はないけど、でも、か、調べてみよう。Juegos a la mañana dentro de las próximas horas. De salida sale craqueado, seguramente. これは。Vale, todas estas cosas. Respeta. Aló. Echar una mano. Misiones secundarias. Arigato-san. Ah, no. Sin más. Ok. Dios. Un segundito. Que tengo que recoger las recompensas del My Hero. ¿Sabes si abarca toda la historia o el anime? Hasta donde tengo entendido, hasta el arco del tren. Lo que pasa es que añadirá cosas, se saltará otras. Que ya sabemos cómo son estos juegos. Vale. Oya. Konnichiwa. Aló,
DLC 24. Arco la segunda temporada. ¿Eso creéis? A ver, puede ocurrir también, ¿eh? Puede ocurrir perfectamente que añadan la segunda temporada como contenido extra, en plan DLC. No es nada descabellado. De hecho, pues tiene bastante sentido. Arigatou na. ¿Eh? Oh. Es que últimamente desaparecen chicas. Es que los demonios son muy golosos, ¿eh? DLC, no, no, otro juego. Está bien, ¿no? Estaría bien. Dios. Para que los DLCs, yo no sé si los tendré disponibles por la Deluxe. Porque la Deluxe te viene con contenido extra. Pero los DLCs, bueno, habéis dicho que los personajes son gratis. Eso a mí es lo que me importa al final. Bueno, lo que suele importar de los DLCs son los propios personajes. No sé qué más podían poner aparte de historia, ¿no? Supongo. ¡Cora! ¡No! ¡Aro! ¡No! ¿Qué pasa, SLXI? Es muy difícil. XXXI. ¡Anosa! SXXI. Sí, 13, te voy a llamar 13. Cirtín, ¿te gusta? A mí sí. Tremendo juegardo se cascan por aquí, ya te digo. Qué ganas le tenía esta mierda. ¡Eh! ¡Nuestro amigo! Hola, Kazumi-san yo. Kawaisou ni yatsu. Issho ni ita toki ni Satoko-chan ga sarawareta kara. Sarawareta datte. 13 simplemente. Sakki no hito. Jiken no kankeisha nanda. Kazumi-san,ちょっとお話を聞きたいのですが、いいですか? Está muy triste. Koko de Satoko-san wa kietan da. Shinjimasu. Shinjimasu yo. Shinjiru. Vamos a ver, ¿no? Vamos a oler. Kasuka ni oni no nioi ga nokotteru kedo. まだらというか変な感じだ。この子は一体何なんだ?この町に鬼がいるのは間違いない。けどまだ情報が足りない。日の入りまで残された時間は少ない。夜に逃げて、できるだけ鬼の情報を集めて。お盆tiempo en el que ese tema me molestaba, la verdad. En el que el tema de asesinas matado un juego me molestaba, porque realmente Y lo sigo pensando. O sea, no sé de dónde viene. O sea, realmente sigue siendo algo que no sé de dónde viene. Porque juegos que haya jugado yo que hayan cerrado, está el Blazing. Y yo sé que eso yo ya lo tenía desde antes del Blazing. Sí, pero joder, por ejemplo, si tenemos esa regla de 3, Carrie debería ser peor, porque Carrie sí que mató en un año al, ¿no? Carrie mató en un año al Tokyo Ghoul, ¿no? Mi Blazing duró 5 añitos. O sea, es que yo más juegos que el Blazing, no he jugado ninguno que haya cerrado. ¡Aro! Vale, dice la peña que se vaya. No va a tocar, se suicidaron. Ah, claro, y el Blazing lo maté yo. Eso, ahí no se suicidó el juego. Ahí fue total y absoluta culpa mía. Quiero pillar eso. Oye, pero hay distintos puntos de malicia, ¿eh? Dios.
¿Habéis informado el tema copy y tal al streamer de este juego? Sí, más o menos, o sea, yo ya estaba más o menos al día y sé que te desmonetizan las cosas del tema de... Voy a revisarlo otra vez. Sé que te desmonetizan los lo que vienen a ser los videitos cuando los subas. Pero es que me da igual, es que no quiero perder la esencia de la música. Me parece un... O sea, entiendo la idea, ¿no? Pero es que, joder, me parece joder el juego. Literalmente joder el juego. Sí, te dice que te permite te permite subirlos y hacer contenido, pero que puedes tener problemas con el tema de la música. Y luego aparte te dicen que sí, o sea, en PS4 y en PS5, si estás utilizando el share, directamente ya te mutea música. Y te dice que cuando hagas el arco del tren infinito, que pongas una... Como una etiqueta que marque que puedes hacer spoilers. Pero mira, esto no lo había leído. Pone que está totalmente prohibido subir cualquier tipo de contenido del segundo, de la segunda batalla del capítulo 8. Mira, eso no lo sabía, ¿eh? Eso no lo sabía. No puedes subir esa batalla. Y también dicen eso, que el equipo de CyberConnect 2 va a añadir a Kaza y a Rui en próximas release, en próximas updates. Canecros en un juego y no va a streamear el juego. Hace bien. A ver, a mí, yo ya os lo he dicho, a mí me suda la polla. Yo no sé si tendré problemas por streamear el juego, pero es que no lo voy a subir sin la música. O sea, que me lo borren si quieren. Así de claro os lo digo, que me lo borren. Porque no voy a streamear el juego sin la música, le quita toda la gracia. Si me quieren borrar los vídeos luego, pues mira, mala suerte, así de claro os lo digo. Pero es que no lo voy a hacer, que no le veo la gracia. Es que la música le da un toque muy especial. Y ya, pues bueno, para lo que gano yo, que ya lo sabéis, pues bueno, ¿qué puedo ganar con un vídeo del Kimetsu? Si es que lo subo, que seguramente lo suba. Porque se lo debo a Israel. ¡Ti, Israel! ¡Joder, sí! ¿Qué puedo sacar? 2 euros. 2 euros que no gano, es que me da igual. Si es que al final lo he dicho muchas veces, que no estoy aquí para hacer billete. Si estuviese aquí para hacer billete, me habría ido hace muchísimo tiempo. Así que sin más, a mí, pues no me afecta. ¡Eh, Michael Jackson! ¡Eres tu hijo de puta! Falta uno, para allá. ¿Para allá? Sí, para allá. No me interesa. O sea, esto da totalmente igual. Y ahora quiero subir aquí. Ahí hay coso. ¿Cómo subo ahí? Desde aquí. ¿También me marcan los puntos estos? Sí, me los marcan. Vale, pues ahora voy a buscar esas cositas. Yes. ¿De qué estamos hablando ahora? De lo que vienen a ser las restricciones a la hora de streamear barra subir este jueguito. Yo sigo diciendo que... O sea... ¿Puedo a lo mejor meterme en problemas? No lo sé, la verdad. Sinceramente no lo creo.
me desmonetizarán los vídeos y ya está. Pero es que no lo voy a jugar sin música porque pierde toda la gracia. Venga, Rongo, que vaya bien el examen, bebé. Dios. Y el último está aquí. Dios. Vale, pues ya tengo todos los puntos. Ahora ya me puedo pasear por ahí. Simplemente y hacer lo que hay que hacer. Hola. ¿Aló? Una chica desapareció en el almacén del otro lado. Al otro lado de este muro. Solía ver a sus padres en la tienda y sé que llegaban ampliando el almacén hasta altas horas de la noche. Oh. Vale. ¿Qué demonios pasa en este pueblo? Me desespera. Gracias por contármelo. Ten cuidado tú también, lo que tú digas. Incidente ocurrió al otro lado de este muro. Voy a echar un vistazo. ¿Aquí? O sea, aquí dentro. Aquí. Vale. Son tratadas víctimas las chicas raptadas, sus familias, el demonio nos irá de rositas. Oh, no. Era entiendo que tengo que... Ah, vale, tengo otras tres pistas. Vale, ok. Un poco por culero que hagan estas cosas. Sí, totalmente de acuerdo. No hay mucho más que decir al respecto, o sea... Y lo del spoiler me parece una soberana gilipollez. A ver, lo del spoiler... A ver, al final lo único que tienes que hacer es marcar, poner una pequeña, poner en el directo o poner en el título streaming, o sea, streaming por la cara, spoiler. ¿Aló? Imagino que es lo único importante que tienes que tener en cuenta. Más allá de eso, me molesta más que no pueda streamear cierta parte del juego, que supongo que es porque van a intentar hacerlo igual que en el anime y el anime aún no ha salido. Vale, no me he enterado. Vale, aquí. Y como el anime aún no ha salido, pues... Pues... prefieren quitarse eso de encima. Había algo ahí. Vale. Naruto el de Ferrano en final... Sí, tampoco... Eso estuvo bastante feo, en realidad. A mí eso tampoco me terminó de gustar. Me pareció un poco feo por su parte. Vamos para abajo. Pero sí, totalmente de acuerdo. Si al final... Al final este tipo de decisiones son bastante absurdas, pero bueno, tampoco... Tampoco podemos hacer nada, ¿no? Es decir, ¿cuál es la solución? ¿Que nadie compre el juego? No va a ocurrir. ¿Aló? ¿Eh? ¡Ay! Vale, o sea que va a ser para abajo, ¿no? Se hundió sin más, literal. La orilla del río. ¡Fui a la orilla del río! Y vi que estaba muy sola. Y que crecía en amapola. ¡Fiudukun, cabrón! ¡Ah! Yo creo que Naruto valía más la pena hacerlo en Storm que en el anime. Parcialmente, a ver. No, pero entiendo lo que quieres decir, ¿no? Un poco como queja por el relleno. ¿Conoces el Dead Rising? No. A ver, me suena el nombre, pero no lo sé. No caigo. No quejes, esto fue muy elevado, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Que valga esto, 70 pavos me ofende. Pero ya se... ¿Aló? Ya se esperaba que los juegos que iban saliendo a partir de ahora van a empezar a ser más caros. Supuestamente por el extra de coste de desarrollo que tienen. Pero sí, cada vez son más caros. PS4 o 5, PC. Yo no tengo... Tengo PS4, no tengo PS5, pero aún así me lo pillaría para PC. ¿Hizo qué? Al final el PC es lo más cómodo. Y me lo he pillado de nuevo, gracias a Israel, ¿eh? Porque no me lo habría podido pillar. Así que quiero seguir remarcando
que ha sido gracias a la generosidad de Israel por lo que estamos aquí el día de hoy jugando este jueguito. Que lo jugaremos, nos pasaremos la historia. Y después de pasarnos la historia, jugaremos también un poquito de online, seguramente. ¿Durante cuánto tiempo? No lo sé, pero lo jugaremos seguro. Dios. Sí, a veces suele pasar, no pasa nada. ¿El anime te lo has visto entero? Sí, el anime me lo he visto entero. Me vi hasta la película. Este capítulo que ha empezado no me lo he visto. El que introduce el arco de la peli no me lo he visto aún. Pero obviamente lo veré todo. Lo veré. ¡Eh! Sé que se podía recargar el chakra, no sé cómo se hace. ¿Qué tal, Chile Bro? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, buenas noches. Fui a la orilla del río. Na 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 na. Tú vete a la casa, ¿eh? Ole, ole. Ahora me gustaría bajar aquí. Sí. Perfecto. Dios. Los puntos Kimetsu, para mí, que hay que desbloquear a los personajes, por favor. A ver, ¿dónde me mandas ahora? Para allá, todo para allá. No puedo entender que un juego sea caro, pero que tenga 18 personajes, que 5 creo que son de DLC, con 8 mapas aproximadamente. No hay habilidades conjuntas ni de equipo en Naruto los Storm. Y esos despertares increíbles del Storm y que cuesta 70 pavos me parece una estafa. A ver, sí, estoy parcialmente de acuerdo contigo. El juego me lo voy a contar, pero después de ver el contenido. Estoy parcialmente, si no totalmente de acuerdo contigo. O sea, lo que ofrece el juego respecto a lo que estás pagando, pues es un poco exagerado. O sea, no es lo mismo que si te compras el God of War. Pues bueno, el God of War tiene otro tipo de rollo y puede tener más tal, ¿no? Por poner un título, que es el primero que se me ha ocurrido. Y es más barato. De salida no sé si era más barato, pero puede ser. A ver, también era de PS4. Puede que de aquí a un año sea la polla. Es lo que me empieza a preocupar de este tipo de juegos. No sé si os pasará, pero a mí me preocupa mucho porque los juegos de salida, como están planeados para tener DLCs y mierda. ¿Ha dicho Bioyo? Lo ha dicho, ¿no? Lo ha dicho. Como los juegos actuales están pensados con intención de traer contenido en forma de DLC, a mí hay muchas veces que me preocupa porque llegan cortos de contenido. Y eso mata a los juegos. Porque una persona que a día de hoy se juegue el Hinokami Chronicles se lo jugará hoy y dirá, vale, ya está. Y a lo mejor, cuando se entere de que han metido un nuevo personaje, dice, pues ya ni me lo bajo. ¿Ya para qué? Si ya lo he jugado. No sé, es un poco... No me gusta, pero bueno, es lo que hay. Veo Naruto un poco raro desde cuando se viste verde. Le gusta, de vez en cuando. Dios. Pues claro, que aparte de eso, que también tienes que pagar el DLC, que eso es también otro detallito aparte que no hay que olvidar. ¡Eh! ¡Tú, pedazo de trozo de mierda! A ver, según me habéis dicho, los personajes aparentemente serán gratis. Yo no lo sé. ¡Ate!
Creo que se podía cargar Chakra, tío. El PvP lo vas a jugar 2 horas en total, sí, seguramente. A no ser que seas un enfermo tryhard, el PvP lo juegas 2 horas. Porque por norma general juegas al PvP de estos juegos y no tocas suelo. Esto es así. ¿El juego sale global mañana? Sí. El juego sale mañana. Esto me daría más mundo abierto, como el World Seeker de One Piece. Más hack and slash. Es más fácil pasarlo en ese modo de juego, en mi opinión. A ver, a mí me gusta mucho así. A mí lo que es el sistema de combate este me encanta. Me parece una maravilla. Le tengo mucho cariño a los Storm. Y es muy parecido. Muy parecido. No, es el mismo juego. Sí, por 20 horas 70 pavos es un robo. Es un robo bastante. Es un juego de muy buena calidad, pero que no dura lo que debería durar para lo que cuesta. ¿Qué es eso? En especial en consola, no te creas, en Steam cuesta 70 pavos. No hay tu tía. No sé si mañana saldrá otro tipo de alternativa, pero la única opción para comprar en Steam hoy eran 70 pavos. De hecho, tengo entendido que a partir de mañana la versión premium ya no se puede comprar. ¿Sabéis? O sea, según lo que he entendido yo, es que esta versión premium que consigues pre-reservando el juego, solo la puedes comprar de esta forma. Y cuando el juego salga, desaparece. O sea, no puedes comprarte el juego y luego, me ha gustado, voy a comprarme esto que trae un par de skins más. O esa es la sensación que me ha dado leyendo un poco. Igual me lo estoy inventando, ¿eh? Me equivoco, es posible. ¡Ay, personaje favorito de esta saga? ¿De esta saga o de esta franquicia? Porque si es de esta saga, me gusta no meter a Tanjiro. O sea, de esta saga, Tanjiro. Pero si es de la franquicia, mi personaje favorito es Inosuke con mucha diferencia. Pokémon. Franquicia. Inosuke. Voy a poder usar a Nezuko. Tras reservar el juego, un wallpaper y los avatares online y jugar el acceso anticipado el día 13. Lo otro es obtenible, vale, perfecto. En algunas batallas podrán luchar junto con un aliado. La barra amarilla medidor de apoyo. ¡Abre la canasta! ¡Chicunazo! ¡Ah,
が人間ごときが俺に勝てると思うなよ。つまらなどすぐにぐちゃぐちゃにしてやる。人間のくせにそこそこ強い。しかも普通の人間とは違う技を使う。ここまでは三人を相手に戦えてる。禰豆子が頑張ってくれてるから。お前たちが腐った油のような匂いがする。ひどい悪臭だ。一体どれだけの人を殺した。一体どれだけの人を食べた。女どもはな、愛情生きていると醜くまずくなるんだよ。このだから食ってやったんだ。俺たちに感謝しろ。もういい。よし、このまま一気に決める。三人の連携が取れている。ここに回ってはダメだ。ダメ。何をしてくるか予測しろ。そして反応しろ。おのれ、おのれ。攻め続けろ。手を止めるな。¡Ole, ole, ole! ¡Oca no estaría! ¡Está! ¡Ore o shizri komu tsumori da! ¡Nezuko! ¡Ore wa shita ni iku! ¡Estaría o mamotte kure! ¡De chill! Sería gracioso que solo pusieran unos cuantos personajes que dentro de dos años sacasen de Kimetsu no Yaiba Chronicles Storm 2. No lo descartes. A ver, es probable. Al final este juego seguramente tenga como mucho hasta la saga del... Bueno, la que ya sabemos, ¿no? Al final este juego va a tener como mucho hasta la saga del tren. Si va a salir más anime, obviamente. El anime va más allá de la saga del tren, así que sacarán el Hinokami Chronicles 2. Ese tío va a parar de meterse. Supongo que lo que salgan del anime lo pondrán de pago. O en otro juego. Puede ocurrir también, ¿eh? ¡Ey! ¡Qué desagradable! ¡Qué bonita es Nezuko! Kibutsuji Muzan について知っていることを話してもらう。言えない言えない。
喋ってはいけない。私のことを誰にも喋ってはいけない。喋ったらすぐにわかる。私はいつも君を見ている。¿Qué pasa, Shinzo Kaos? Pues disfrutándolo un montón, tío. Chulísimo. ¡Yerai! 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 De momento, chulísimo. ¡Yerai! Date, Bayo. ¡Qué pereza! ¡Se viene! ひどい悪臭だ。一体どれだけの人を殺した。 Y aquí está uno de los problemas de este juego y que está intentando ser lo más lore friendly posible en términos de batallas, por lo menos. Y os lo digo porque esto en el Naruto se notaba mucho. Para hacer más espectaculares y darle más espectacularidad a algunos personajes y a algunas batallas, lo que hacían era inventarse partes de la batalla. Y aquí no lo están haciendo. Ya habéis visto que el Quick Time Event ha sido esquivar y matar. Esquivado, lo matado, ya está. Que es, si no recuerdo mal, lo que pasó en la serie. En el Storm pasaba mucho. Una de las batallas más gordas donde pasaba esto, o donde se inventaban cosas, creo que era, por ejemplo, en la batalla de Kakashi y Sakura contra... No, perdón, de Naruto y Sakura contra Kakashi, cuando vuelve en Shippuden a recuperar, a hacer la misión de lo del cascabel en el Storm 2. Eso se lo inventan que flipas. En la batalla contra Pain también se inventaban alguna cosilla. Se inventan un montón de cosas en los Storm. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Kazumi-san. Sí, no han metido la parte del agua allá abajo. ¡Ikite! この中に聡子さんの持ち物があるといいのですが。Qué personajazos tan giro, me encanta. Se nota mucho el control del Storm o el Lotas Innovador. Es distinto. No es como en el Storm. O sea, el tema del parry. O sea, es que tiene dos mecánicas distintas a los Storm. El parry y el contador de combo. En el Storm. Podías o bien terminar un combo como tal del personaje. O lanzar una técnica o cortar el combo para volver a empezar un combo. Aquí no. Aquí, por lo que he estado jugando, igual es que soy malísimo, que puede ocurrir. Por lo que he estado jugando, veo que no puedes cortar los combos. Y aparte, lo importante, que los enemigos tienen momentos de invulnerabilidad. Si les pegas
X cantidad de golpes. O si les pegas X cantidad de golpes, paras de pegarle e intentas seguir pegándoles. Es como un poco como en My Hero Academia. Como que vas a poder pegarles X cantidad de veces y a partir de ahí vas a depender de si puedes seguir con una técnica o esperar y volver a ganar un poco de tempo, ¿no? Dejarle al rival que toque el suelo un rato. Ahí, imagino que habrá 8 o 9 capítulos. Y vamos por el tercero ya, ¿eh? Llega un momento que tienes chance para poder contraatacar. ¿En el Storm o de qué estamos hablando? Kamado Tanjiro. Y esto ya es ir consiguiendo poco a poco. Con la calma. Ah, pero hay más. Vale, cada capítulo tiene su propio tal. Ok. Este es el Tanjiro final, ¿no? Supongo, el del fuego. Es que le da mucha caña a los Storm y al ver que era de la misma compañía de vídeos, digo, tiene pinta de ser algo muy parecido. A ver, es similar, pero el gameplay... O sea, es similar estéticamente, pero diría que el gameplay, de hecho, me atrevería a decir que se parece más bien cero, ¿eh? Joder. O sea, no sabría decirte. O sea, es muy similar al final, pero al mismo tiempo se parece muy poco. Esto que es para probar los combos, ¿no? ¿Ore no shinan o uketai no ka? Shikata. O sea, aquí está la mecánica del parry, que en el del parry y de... Ay, que no puedo usarlo. No, pues entonces no. Sukinishiro. No era esto lo que yo pensaba. Es un entrenamiento en que te... Muy interesante. Vámonos aquí, ya está. Cuando pueda hincar el diente. Está muy guay, tío. Está muy bueno. Me alegro que hayas podido pillarlo. Vi por Twitter que no ibas a poder. Y aquí está dándole caña. Sí, vuelvo a decirlo. Venga, Shinzo Chaos, que descanses. Vuelvo a decirlo. Que ha sido gracias a Israel. Lo único que puedo seguir haciendo es darle las gracias. Porque de no ser por él, no habría podido estar jugando a este juego. Y no estaríamos aquí probándolo, vaya. Y es, pues bueno, algo que tengo que agradecer muy fuerte. Muy, pero que muy fuerte. Este pavo no tiene ni para pagarme a mí. Actualmente no. Ahora mismo no, Russell. Pero tendré, espero. Respiración acuática, no sé qué. Esto lo resetea. ¡Oh! Muchas gracias, Rubinium, de verdad. Te lo agradezco mucho. Seguimos por aquí, aunque no me pueda pasar tanto. Espero que puedas pasarte más a menudo más adelante, tío. De verdad, muchas, muchísimas gracias. Ayudemos a la causa. Yo lo agradezco mucho. Yo, pues bueno, ¿qué queréis que os diga? Yo lo he estado hablando con Israel. Nagi. Nagi. Ah, es. Imagino que me tiene que pegar, ¿no? Ah, vale, si te quedas quieto, recuperas, sin más. Ok. Ah, es la rueda. Muchísimas gracias, tío. Muchas gracias.
Muchas gracias, Shinzo Caos, por ese pedazo más de tiro. Cara sonriente guiñando el ojo. Por los cuatro mesazos, tío. Te lo agradezco mucho, en serio. Muchas, 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 muchas gracias. Recuperación rápida automática. Me da igual. Yo lo que quiero es... defenderse de un golpe. Rotura de guardia. Medidor de salud se recupera automáticamente. Vale.¡Qué bonito es! ¡Nanno Kenri mo sentakushi mo nai! ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito! Es que... es que está muy bien hecho, ¿eh? もう一度全集中この方みなぎってきた何のそこまでだ奥義この方連動け Está increíble. Es una locura. Es una locura. Es increíble. Es muy bonito. Es que es el mismo juego, ¿eh? Estas son las imágenes de la historia. Ah, vale, esto es jugando, sin más. Sigue sin valer 70 pavos. No, supongo que no. Supongo que no. Ahí estoy totalmente de acuerdo, la verdad. ¿Pero por qué no cambia al otro, tío? A eliminar con la M. No vale 70 pavos, pero... pero está muy bien hecho, ¿eh? Está muy bien hecho. Está muy guapo. O sea, eso ahí, eso no lo puedo negar. El juego está muy chulo. Bueno, gente, las 11 y media casi. Al final nos hemos tirado bastante tiempo de directo. Os voy a dejar con el bono de carro, que creo que también estaba jugándolo, así que si queréis, si queréis verte un ratito más con él, pues ya sabéis, lo tenéis por ahí. Muchas gracias por la compañía, muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo directito, que será mañana, como siempre. Iremos viendo qué van saliendo. Venga, muchas, muchas gracias por la compañía y mañana tu llave, mañana mi llave. Y sin más, os quiero mucho. Hasta luego.